preguntitas para empezar. ¡Una, una, una! ¡Gracias! ¡Se acabó el tiempo! ¡Roca! ¡Roca! ¡Allá arriba hay más rato! ¡Mírala! ¡Roca! ¡Quiero más queso! ¡Saquen la rata mayor! ¡Eres una vende patria! ¡Rata! ¡Rata asquerosa! ¿Dónde está el camarón? Dígame algo. ¿Qué quiere que le digamos? Que estamos aquí. Estamos indignados por la visita de Xóchitl Gálvez aquí a Nueva York, ya que habemos miles de mexicanos que gracias a la política que ella defiende, fuimos expulsados de nuestro país, de nuestro México lindo y querido, por falta de oportunidades, porque los gobiernos anteriores que ella representa no nos brindaron oportunidades para estudiar ni de trabajo para salir adelante. Es por eso que tienen un cinismo vil, que son capaces de venir aquí donde saben que no son bienvenidos por nosotros, la mayoría, la gran mayoría de los migrantes que estamos en este país. Gracias. ¿Qué dice su anuncio? Dígame qué bueno, dice. Yo le digo que la señora Xóchitl es verdaderamente representante de los opresores de nuestro México. Eso es lo que quieren llegar. Dice otro aquí que dice: señora Xóchitl, es usted tan pobre que solo lo único que tiene es dinero. Muy bueno. Hay mucho que decirle a esta señora, porque y aquí uno más que es para esta gente que la invitó a Estados Unidos, que dice: yo estoy buscando a los vendepatrias que le crean a Xóchitl Gálvez, porque sabe muy bien, todo el mundo sabe muy bien quién representa a ella y quiénes son los que van a llegar al poder. Los mismos que reprimieron al pueblo de México, los mismos que saquearon a México, que le robaron a los mexicanos el dinero que les correspondía. Ahora está llegando a la gente pobre, a la gente más humilde, a la gente que la que pone su dinero a través de pagar impuestos. A esa gente se le está regresando su dinero. Entonces, no es una dádiva, sino es el dinero que tiene que recibir todo aquel mexicano que ha trabajado en toda su vida y que dignamente, después de una cierta edad de 65 años, tiene derecho a vivir dignamente.
¿Sabe quiénes están organizando este evento? No lo sé claramente, pero sabemos que son gente que tienen ideas neoliberales, que son personas que apoyan esta economía rapaz, que lo único que les importa es lucrar con la vida de la gente, con la naturaleza, sin importarles realmente la naturaleza. Son cínicos, son impostores diciendo que les importa el medio ambiente, y la verdad que lo que apoyan es la destrucción del medio ambiente con tal de lograr poder por el poder. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto en verlo. Igualmente. Que esté bien. Okay. ¿Quiero decirme algo? A ver, déjame ver. ¿Qué podría decir? Bueno, a ver. ¿Qué me dice? ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, buenas noches. Aquí estamos desde Manhattan, Nueva York. Viniendo a protestar. Aquí, haciéndole saber a la señora Xochitl Gálvez que no es bienvenida aquí a Nueva York. Que la comunidad mexicana la repudia. Y venimos también con unos compañeros de unas etnias indígenas de Guerrero, a los que tanto ella desprecia. Aquí venimos a expresarle que no es digna de ser representante para un cargo político en México. No sabe decir 5 palabras juntas, solo sabe robar. Y aunque tenga el apoyo del gobierno americano, México es libre y es independiente de este país. Tenemos soberanía ahora. Ahora nos está enseñando el presidente que somos libres, que nuestro voto cuenta y vale. ¡Bravo! Fuera corruptos, no más corrupción en México. No más. Fuera esas lacras, no más empresas saqueadoras en México. No más. Aunque le hayan metido miles de millones. Muy bien, gracias. Gracias. Nos vemos. Okay. Me voy. Ok, espérese. ¿Ella ya está? No sé. La gente. Una foto. ¿Qué dice? ¿De dónde está la botarga? Gente, no sabe si Xochitl Gálvez está aquí en el edificio o
todavía no se encuentra acá, nadie sabe si ya está adentro o todavía no llega o no va a venir porque tiene miedo. Muchísimas gracias, Jorge, por participar y también dar tu valiosa opinión. Bueno, voy a terminar el video aquí. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Así que estén es. Muy bien. Ahí como puede ver, la señora Xochitl es usted tan pobre que lo único que tiene es... Campechanando me caía bien, pero luego como que... Señora Xochitl. Bueno, antes de terminar voy a preguntarle a esta señora. Hola, señora. Dígame algo. Estamos aquí protestando por la avenida de Xochitl. No sabemos qué está haciendo aquí, pero lo más seguro es que vino a entregar la patria, a prometer que si ella gana, les va a dar el país en charola de plata, aquí a este país y a todos los que quieren saquear a México. Por eso se reunió con Telemundo, con Univision, con el Washington Post, con New York Times, con el La organización de... Con organizaciones, y mañana va a vender la patria a Washington. Compañeros, amigos de Washington, pónganse las pilas, vayan a protestar también. No, la patria no está en venta y esto es lo que ella representa. A ver, déjenme leer. Dice Ricardo, Ricardo Anaya. Oh, Xochitl Gálvez igual a Ricardo Anaya, prófugo, el PAN. Porque Xochitl siempre ha estado con el PAN, ¿verdad? Siempre ha sido panista. Ella dice que es ciudadana. No, es ciudadana. Bueno, es ciudadana. Ciudadana representando al PAN. Representando al PAN, al PRI, a lo peor de los que eran nuestra supuesta gran sociedad, resultaron ser la gran sociedad del país. Eso sí. Es lo que son todos estos. Y claro, ahora está representando a los tres, al PAN, al PRI y al PRD. Y también pero... el MC, también fuera el MC, porque el MC... Oh, claro. Nada claro. Más es el PAN naranja, pero es lo mismo. Sí. Tampoco sí, sí. Lo queremos. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, ahora sí termino el video. ¿Ya se van? Por fin, ¿sabes si está o no está? ¿Nadie? ¿Sí? Oh, so, el señor dice que sí, Xochitl Gálvez está adentro. Pero hay otras personas que dicen que no está, so, no sé.